No sé, ahora sí, listo, ya. Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo foro del CIO Summit. Tengo el gran honor de presentar a los panelistas del día de hoy. Empiezo con Victoria Garzón Quintero. Ella es directora del sector público para Microsoft Colombia. Nació aquí en Medellín. Estudió administración en la Universidad de los Andes. Hizo una especialización en mercados internacionales en la Universidad Nancy en Francia y tiene un MBA en el INALDE Business School. Empezó su carrera profesional en SAP, participó en importantes proyectos con clientes como Nutresa, la empresa de Acueducto Bogotá, Ecopetrol, Bancolombia, Colombina, entre otros. Ella es experta en implementación de soluciones de negocio y la transformación digital de las compañías. Su último cargo en SAP fue la dirección del área comercial de servicios para Colombia y Ecuador y desde hace 6 años trabaja en Microsoft, donde lideró el área de servicios, siendo parte del equipo de liderazgo de la subsidiaria y el equipo de liderazgo de servicios de Latinoamérica. Hoy se desempeña como directora del sector público en Microsoft Colombia. También nos acompaña Óscar Ramírez, coordinador TIC para Gobierno Abierto del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Óscar es abogado, especializa en Derecho Público y Derecho Procesal, tiene un máster en Derechos Humanos y Estado de Derecho. Además, es candidato a máster en Derecho Penal. Óscar se ha desempeñado también como docente investigador de la Universidad Autónoma de Colombia y docente invitado de maestría en la Universidad Latinoamericana de Panamá. Dentro de su experiencia profesional, ha sido consultor del PNUD, ha sido secretario de Gobierno y director de Justicia del municipio de Soacha. Actualmente se desempeña como coordinador de TIC para el Gobierno Abierto de MinTIC, donde lidera la implementación de la plataforma de datos abiertos, la iniciativa de emprendimiento a partir de los datos abiertos y la creación del portal de gobierno abierto. También nos acompaña Ricardo Valenzuela Gutiérrez, director operativo de difusión, mercado y cultura estadística del DANE. Es economista con especialización en gobierno, gerencia y asuntos públicos. Se ha desempeñado como contratista del DNP, la Universidad del Valle, Instituto Cisalba y DANE en temas relacionados con la gestión, la regulación y la planificación de la información estadística. Ha sido coordinador de investigación estadística y análisis, director territorial encargado de la Dirección Territorial Norte y director técnico de la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Estadística del DANE. Actualmente es director operativo de difusión, mercadeo y cultura estadísticas del DANE, donde es el encargado de proponer e implementar los lineamientos en materia de difusión estadística y en el desarrollo de la estrategia de datos abiertos de la entidad. También nos acompaña Harold Julián Ballén Mejía, quien es coordinador de tecnología de la Fundación EcuSocial. Él es ingeniero de sistemas y es candidato a magíster en bioinformática en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia centrada en servir de puente de comunicación entre el usuario final y los profesionales de las TIC. Ha trabajado 8 años con diferentes entidades públicas y privadas del sector social. Ha desarrollado su profesión realizando desde análisis de problemas a resolver, pasando por el diseño de la solución, el manejo de los datos, hasta el desarrollo de las aplicaciones, con el fin de brindar una mejor experiencia a las personas que usan los sistemas de información. Finalmente nos acompaña Freddy Rodríguez, coordinador del área de datos del CPEI, profesional de administración de la Universidad de Gales del Reino Unido, con MBA de la Universidad Externa de Colombia. Tiene experiencia en gestión de proyectos con organismos supranacionales para la construcción de estándares, lineamientos, identificación de buenas prácticas y análisis organizacional en la producción de estadísticas. Fue coordinador de regulación estadística en el DANE, donde dirigió los procesos de adopción y adaptación de estándares estadísticos internacionales para su implementación en las entidades públicas y privadas. Entre ellos el Archivo Nacional de Datos, ANDA, y el estándar SDMX, permitiendo la coordinación del Sistema Estadístico Nacional. También apoyó el fortalecimiento de la calidad estadística del país en el marco del proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Bueno, como pueden ver ustedes, pues tenemos un panel con personas de bastante experiencia, una trayectoria profesional y académica envidiable. Y pues para entrar en materia, yo quisiera inicialmente que Harold Julián nos cuente un poco sobre la gran iniciativa que tiene la Fundación EcuSocial denominada Sinfonía, que fue realizada en alianza con UNICEF. Bueno, buenas tardes. Pues yo trabajo con la Corporación EcuSocial, es una corporación sin ánimo de lucro
que busca entregarle herramientas a los territorios para que puedan tomar decisiones, hacer control social, poder tomar decisiones basadas en evidencia, poder hacer seguimiento a sus planes de desarrollo. Nosotros con UNICEF desarrollamos un proyecto que se llama Sinfonía. Sinfonía tiene dos partes en general. Una que es un Sinfonía Nacional, que es un sistema de información que entrega datos de fuentes oficiales sobre la situación de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Este sistema lo que busca es integrar de las diferentes fuentes de información que existen en el país, poder generar un solo sistema que contenga todos esos datos para que las entidades municipales puedan tomar los datos de allí y hacer lo que deberían hacer, y es el análisis de estos datos y no estar consiguiéndolos cada vez que los necesiten. La segunda parte es el Sinfonía Territorial. Digamos que tiene el mismo objetivo y es poder tener información en el municipio, pero no solo de las fuentes nacionales, sino también de fuentes departamentales e incluso del mismo municipio. Incluso si se llega a tener información de los líderes comunitarios y de la comunidad en general. Este sistema, pues nosotros lo generamos buscando también no solo entregar el dato como tal del municipio, o sea, digamos, nosotros trabajamos en 12 municipios, en 5 departamentos distintos. En el Cauca trabajamos en especial con un municipio que se llama Santander de Quilichao. En Santander, pues dijimos, tener el dato solo de Santander no es suficiente. Necesitamos comenzar a mirar más adentro qué pasa. Entonces comenzamos a hacer todo un levantamiento geográfico de cómo estaba constituido el municipio, mirando si tenía zonas, si tenía corregimientos, cómo estaban sus veredas, cómo estaban sus barrios. Y generamos todo un ejercicio de cartografía social para poder definir esos microterritorios que conformaban el municipio. Y comenzamos a recolectar también los datos de las entidades que hacen parte de la administración municipal para poder llenar ese mapa con los datos. Digamos, pudimos recolectar información de SISBEN, información de CIMAT, información de CIVIGILA y poder colocar el dato a nivel de vereda. Entonces ya podíamos saber cuántos niños nacidos vivos habían en la vereda de Chiribico, por ejemplo. Que esto, digamos, que cambia un poco la forma de ver los datos por parte de la comunidad, porque al final ellos ahora sí podían verse reflejados de una manera diferente y ya podían tomar el problema como más personal, ya podían ver que sus datos estaban beneficiándolos a ellos mismos. Uno de los principales resultados que obtuvimos recolectando información, por ejemplo, de los líderes comunitarios, fue tener la información de cuántos niños estaban sin vacunación en cada una de las veredas. Y lo contrastamos con la Secretaría de Salud Municipal. La Secretaría, pues, ya había ejecutado todo su plan de vacunación, pero encontró que en 2 veredas había niños sin vacunar todavía. Inmediatamente enviaron gente para terminar el plan de vacunación. Lo mismo pasó con la Secretaría de Educación. Se dieron cuenta que más o menos en 6 veredas había niños desescolarizados. En una de ellas había 79 niños que estaban sin matrícula. Entonces ellos comenzaron a evaluar los casos para mirar cómo podían vincular a esos niños dentro de las escuelas. Listo. Bueno, Harold, muchas gracias. Pues queríamos iniciar este panel precisamente con la experiencia de ECU, de la Fundación ECU Social, porque nos muestra claramente cómo en realidad los datos pueden servir para generar valor público, cómo pueden servir para diseñar y para ejecutar una mejor política pública y cómo no necesariamente esto se hace desde ciudades como Medellín, como Bogotá o como Barranquilla, sino que esto en realidad puede ser aplicable a todo el territorio nacional. Algo muy importante de lo que nos decía Harold es el tema de la inclusión social, de que no solamente estamos hablando de plataformas para montar datos abiertos con una base de datos específica, sino que en realidad uno de los factores más importantes es que la sociedad se sienta incluida. Ahora, el ministerio y el país como tal es consciente del valor que los datos tienen para la generación y para la inserción del país en la economía digital y para brindar un mejor servicio al ciudadano. Por eso desde el ministerio se ha venido trabajando de una forma muy decidida en la creación de guías, en la creación de normas, en la identificación de mejores prácticas
para el tema de apertura de datos. Yo por eso le quiero preguntar a Óscar, ¿cuáles son los resultados que se han obtenido con la implementación de esta política pública y qué victorias tempranas podemos destacar con los datos abiertos? Buenas tardes a todos. Pues más que volver a contar otra vez lo que ya hemos discutido con los CIO en nuestras capacitaciones alrededor de datos abiertos, sí es contar un poco cómo nos ha ido y qué hemos logrado con la plataforma. Como ustedes saben, recientemente lanzamos nuestra plataforma de datos abiertos del Estado colombiano y esa plataforma hoy tiene más de 1,000 entidades publicando. O sea, hemos logrado que más de 1,000 entidades del país entren en la cultura de datos abiertos. Y eso se vuelve muy significativo si revisamos lo que ocurría hace algunos años, en los cuales estábamos todavía insertos en una cultura en la cual las entidades decían, yo no entrego mi información. O mi información es mía y ejerzo poder desde ella y por eso no la entrego. Pero también es muy importante cuando vemos que tenemos más de 3,000 datasets allí, disponibles para los ciudadanos, y hoy Colombia cuenta con un mapa de ruta trazado en 6 sectores estratégicos que aspiramos puedan producir riqueza y valor en términos de economía digital. ¿Nosotros qué hemos obtenido hoy? Hemos obtenido una cultura que avanza, una plataforma que permite que los desarrolladores se conecten, es decir, que cuente con un API que permita que los datos se consuman directamente desde la plataforma, pero además hemos conseguido algo que es muy importante y es que hemos comenzado a mover el ecosistema en términos de ideas. Nosotros nos recorrimos el país con el ministerio hace 2 semanas buscando proyectos con datos abiertos, con un programa que se llama Emprende con Datos, con el que queremos generar emprendimiento y riqueza a partir de datos abiertos. Pues una buena cifra es, tenemos más de 210 ideas inscritas en solamente su primera versión. Hoy estamos haciendo evaluación, pero eso nos pone de cara al fortalecimiento de un ecosistema en donde ideas como la que tiene Harold, también hay ideas de ciudadanos colombianos que en el ecosistema le apuestan a esa riqueza y ese valor que tenemos con los datos abiertos. Nosotros decimos que los datos son capaces de generar fiebre como la del oro o fiebre como la del petróleo, que son el petróleo de este siglo. Pero eso solamente lo vamos a probar en Colombia, o solamente se prueba cuando tenemos ideas como la de Harold, que son capaces de mejorarle la vida a un ciudadano en un rincón del país. Cuando un funcionario público, un secretario es capaz de tomar una mejor decisión alrededor de qué hacer con temas como la farmacodependencia asociado a cifras de deserción escolar. Cuando podemos tomar decisiones tan sencillas epidemiológicas que nos pueden predecir cuando tenemos una epidemia o cuando puede venir una determinada enfermedad que ataca a una determinada población. Ahí los datos sí se vuelven oro. ¿En qué más hemos avanzado de forma importante, que me parece a mí? Me parece que hemos logrado una normatividad sólida. O sea, el país cuenta con un marco jurídico que puso a los funcionarios públicos de simplemente pasar de que le solicitaban la información y la entregaba vía derecho a petición, a un escenario en el cual tiene que exponer el máximo de su información pública. Y pienso que ahí hemos ganado. Pero además entender qué es lo que nos cuestionamos hoy, y es muy importante para este panel, ya que tenemos al Dani aquí también, es entender que no solamente es poner los datos o cualquier dato, sino cómo ponemos datos de valor estratégico en términos de reto que sirvan para que los emprendedores, para que empresas como Microsoft puedan hacer productos que realmente generen riqueza. Pero yo pienso que la principal ganancia que hemos obtenido, tal vez, es que la ley de acceso a la información sí fue clara en que esos datos pueden ser utilizados por los ciudadanos. Porque cuando dijimos que había activo público, ya hace rato hablaban de los abogados, yo me preocupé mucho cuando decían que cada vez que se reunía un abogado y un ingeniero pasaba algo, yo dije, cuando me toque el panel voy a tener serias dificultades allá. Un abogado con 4 ingenieros ahí, dije, me va a ocurrir algo. Pero ahí es fundamental entender que esos datos como activo público, es decir, como activo como las mesas, como las sillas de la entidad, como ese valor, sí pueden generar valor, es decir, sí pueden solucionar problemas. Y en Colombia hemos logrado cosas. Tenemos 26 aplicaciones colgadas en nuestro portal. Dentro de las que damos cuenta como el tema de elefantes blancos para detectar corrupción. Entre aplicaciones que tenemos como las que permiten en materia de salud saber con Click Salud dónde me venden el medicamento más barato, dónde es la oficina o el hospital o el mejor médico rankeado con datos abiertos, cómo obtener, por ejemplo, información sobre exportaciones e importaciones para tomar decisiones de qué debo importar, qué debo exportar y a quién se lo debo vender. Y esas son unas de las aplicaciones que se han generado en Colombia a partir de datos abiertos, tema como el de becas o lo que acaba de hacer Villavicencio con todo el tema de
tránsito y transporte, que viene trabajando muy fuerte y que le está apuntando a fortalecer una aplicación que acaban de lanzar. Es decir, cuando comenzamos a ver el ecosistema, comenzamos a ver que eso que nos parecía un mito, que decíamos los datos están ahí, si los ponemos en un portal, las alcaldías publican cualquier dato, comenzó a volverse datos estratégicos, datos de generación de valor y apuestas para el consumo de los datos. ¿En qué estamos hoy? Estamos en un camino en el que decimos, preguntémosle al ecosistema, a los emprendedores, qué datos necesitan. Y a partir de los datos que necesitamos para desarrollo, hagamos apertura estratégica. Sin perder el primer componente, y es que abramos de forma masiva, porque los datos en el fondo, además de generar valor económico, generan fortalecimiento democrático en términos de transparencia. En la medida en que los ciudadanos conocen más información, en la medida en que la opacidad del gobierno disminuye, pues tenemos un gobierno más transparente. Pero lo tenemos, y con esto termino, cuando logramos sacarle el poder a los datos. Es decir, cuando pasamos de filas y celdas que nadie comprende, o que el ciudadano del común no comprende sin un grado de especialización, y se los ponemos en gráficos, en aplicaciones, en visualizaciones, o en simplemente una gráfica en la que un ciudadano entiende, con la automatización al portal de compras públicas, cuánto lleva gastado su alcalde este año, cuánto le queda por gastar, en qué está invirtiendo la plata y a quién se la adjudicó, en términos de transparencia. Yo con eso cerraría. Listo. Muchas gracias, Oscar. Oscar mencionaba, de hecho, unas cifras bastante interesantes, como el hecho de que tenemos más de 1,000 entidades actualmente publicando datos y que, de hecho, tenemos más de 3,000 datasets en estos momentos en la plataforma de datos. Pero también hay que reconocer que la calidad de los datos es un factor fundamental para poder precisamente sacarle valor a esos datos. Y también mencionaba la importancia de que el DANE nos esté acompañando en estos momentos aquí en el panel. ¿Por qué? Porque es que muchas veces la calidad riñe con la oportunidad. Necesitamos los datos para allá, pero entonces, si para allá tenemos que comprometer la calidad, eso nos va a generar algunas problemáticas. Yo por eso le quisiera preguntar a Ricardo, ¿cómo se adelanta el proceso en Colombia para tener a disposición de los ciudadanos la mayor cantidad de información posible, pero también al mismo tiempo con la máxima calidad esperada? Bueno, buenas tardes a todos. Creo que esa es una pregunta fundamental, no solamente para el país, sino en el mundo, el tema de la dicotomía entre calidad y oportunidad de los datos. El país tiene una característica fundamental y es que no existe un único productor de datos y tú lo acabas de mostrar en el tema del portal de datos abiertos. Hay muchos productores de información y esos productores de información necesitan unas reglas mínimas para garantizar no solamente la oportunidad como lo estás planteando, sino otros elementos y atributos de la información que debemos garantizar. Es decir, en la historia de la humanidad y en la historia reciente, el tema de la calidad de los datos se vuelve fundamental. Lo que le pasó a Europa en el año 2005, lo que pasó en 2010 con la crisis entre Portugal y otro conjunto de países, mostró que el tema de la calidad de los datos es fundamental. Y bajo esa perspectiva, y en el marco de la coordinación y regulación del Sistema Estadístico Nacional, es decir, ese conjunto de productores de información estadística que hay en el país y que el DANE debe coordinar y regular, creó un mecanismo que se llama las evaluaciones de calidad. Las evaluaciones de calidad es coordinado por el DANE, mas no es hecha por el DANE literalmente. Lo que hacemos es utilizar una comisión de expertos independientes bajo una metodología que está soportada en estándares internacionales, donde lo que se busca es evaluar la calidad del proceso que lleva a la captura del dato. Aquí hay que tener en cuenta dos grandes diferencias. Un elemento es el proceso que me permite a mí la generación de un dato y otro tema es la auditoría de los datos. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos llevando a cabo el proceso de evaluación de las estadísticas de servicios públicos, por ejemplo, de agua, luz o alcantarillado, lo que podemos es revisar cómo se hace la captura y qué pasa con ese dato a través del tiempo hasta poder tener los agregados que nos permiten tomar decisiones. Eso forma parte de un proceso de evaluación, valga la redundancia, del proceso estadístico. Cuando hablamos de auditoría de datos, es verificar si efectivamente el medidor o el contador que está registrando ese punto en ese mismo momento lo está haciendo adecuadamente o no lo está haciendo adecuadamente. Hoy en el mundo nadie es capaz de hacer el tema de auditoría de datos porque es demasiado costoso. Entonces, la mejor aproximación que existe, que lo hacemos muy pocos países en el mundo,
De hecho, en Latinoamérica fuimos los primeros, ya nos sigue Ecuador, y a nivel mundial uno de nuestros referentes es el Reino Unido, pero son muy pocos los países que lo hacen, es llevar a cabo estas evaluaciones de calidad. A la fecha, del 2010 a la fecha, hemos evaluado alrededor de 175 conjuntos de operaciones. De estos 175, alrededor de 58 son del proceso DANE, o de las que produce el DANE, y las 117 restantes son de otras entidades del Sistema Estadístico Nacional. Creemos que a través de este proceso, que lo que busca no es identificar qué está bien y qué está mal, sino qué mejoras podemos hacer para cada día producir datos de mayor calidad, nos ha generado experiencias muy bonitas. Un caso muy bonito que tenemos en digamos, muy recientemente, tanto con entidad pública como con entidad privada. Con entidad pública, Policía Nacional. Con Policía Nacional llevamos trabajando alrededor de unos 5 años, ya los hemos venido evaluando varias veces. Y lo que hemos visto en su proceso de evaluación es que cada vez la calidad tiene un mayor rigor. Lo mismo nos pasó con una entidad, tenemos una alianza público-privada, que también es importante en la generación de información, no todo tiene que ser público, puede ser público-privado, y es una alianza que hay entre el DANE y Fede Arroz. Entonces, es una de las experiencias exitosas en términos de calidad de datos, donde las iniciativas públicas y privadas se unen para mejorar cada vez más la calidad de la información. Porque, pues, para el DANE y para todos los que toman decisiones y en el marco de datos abiertos, parte de lo que se busca es que la verdadera apertura se da cuando se apropia la información, que era lo que nos estaba comentando Oscar. Y efectivamente acá el tema de la calidad, si brindamos a la ciudadanía datos de mala calidad, pues efectivamente no cumplimos con ese proceso de apropiación y seguramente las decisiones que se toman a partir de ella no son las más adecuadas. Gracias, Ricardo. Yo quisiera de pronto profundizar un poco más en la última parte, en lo que estaba diciendo respecto a la apropiación, puesto que el DANE es el mayor productor de información estadística del país. Actualmente recolecta información de cerca de 80 operaciones estadísticas y más de 10 sectores. Eso sin contar que a su cargo está la realización de los censos de población. ¿Cómo ha sido ese proceso de acercar la información al ciudadano, entendiendo que las estadísticas generalmente son información bastante especializada, y qué experiencias positivas concretas nos podrían compartir? Bueno, me remito un poco a unos datos acerca de lo que nosotros producimos. Tenemos alrededor de, anualmente, de 1.189 productos, 26 sistemas de consulta, 105 bases de datos anonimizadas para que cualquier persona pueda descargar, obviamente con su respectiva documentación. Tenemos 14 bases de datos que por su nivel de anonimización los tenemos en una sala especializada que debe ser controlada. Hay un tema fundamental, desde el punto de vista jurídico, al DANE no le aplica el tema de protección de datos, literalmente esa ley, le aplica otra ley que es la ley 79, donde debemos garantizar la reserva estadística. ¿Esto qué implica? Implica que debemos buscar un mecanismo para poder poner a disposición del público el mayor volumen de información sin poner en riesgo la identificación de la fuente. ¿Y por qué es tan valioso para nosotros? Porque si efectivamente todas las empresas y todas las personas que nos brindan información al DANE supieran que la información que nos dio se la estamos dando a otro conjunto de actores, pues efectivamente las estadísticas que se producen en el país, la veracidad de las estadísticas y la calidad de las estadísticas se cae. Por eso es tan fundamental, no solamente para el DANE, sino para cualquier Instituto Nacional de Estadística el tema. Y yéndome un poco a tu pregunta, pues tenemos mucha información y efectivamente hay información que es muy técnica. Hace alrededor de unos 4 meses, con todo el tema de apertura de datos en torno al tercer censo nacional agropecuario, el director del DANE estaba exponiendo unos resultados en torno al censo nacional agropecuario y dijo que el país iba a tener a disposición los microdatos del censo nacional agropecuario, del tercer censo nacional agropecuario. Eso fue en una región del Chocó. Una de las personas levantó la mano y le dijo: señor director, muy interesante su diapositiva, su presentación, muy claro, pero ¿yo qué hago con esos datos que usted me está dando? ¿Yo cómo tomo decisiones? Yo no soy el experto que pueda bajar un microdato y saber qué debo hacer. Entonces, dígame, ¿de qué me sirve a mí esa información? Y efectivamente ahí es donde entra tu pregunta y es el tema de la cultura y de la generación de habilidades. Efectivamente, cuando nosotros disponemos de los datos, ya tenemos identificados 4.000 usuarios especializados que descargan los microdatos, procesan y toman sus decisiones.
pero también tenemos que saber qué pasa con el resto de la ciudadanía, lo que nos estaba planteando Oscar. Y ahí hemos hecho diferentes estrategias. Una, por ejemplo, este año es que hemos abordado alrededor de 68 mil personas entre niños, niñas y adolescentes, arrancando por los niños, universitarios, empresarios y personas de entidades públicas, para enseñarle la importancia de los datos. Efectivamente, a un niño no le vamos a enseñar cómo saca la media, cómo saca la moda, cómo se hace una estimación, pero que sí entienda él que los datos son fundamentales y debemos apropiarlos y los utilizamos todos nuestros días. Cuando nosotros vamos a tomar un crédito, efectivamente revisamos en cuánto están las tasas de interés. Cuando nosotros vamos a pagar el arriendo de un año a otro, necesitamos saber en cuánto incrementó el IPC. Entonces, hay muchos datos del día a día que debemos utilizar. Efectivamente, hay otro conjunto de datos que seguramente es para gente más especializada y que no necesariamente vamos a utilizar en nuestro día a día. Entonces, uno es empezar a acercar los datos a las personas para que se den cuenta que son fundamentales para la toma de decisiones. Y hemos hecho ejercicios con los cancuanos y... le voy acá un segundo porque se me olvidó el otro. Y con la población COFAN para enseñarles, uno, la captura de información con ellos. Primero, para que sientan apropiado que son sus datos los que estamos recolectando y los que finalmente vamos a procesar. Y dos, mecanismos para que puedan coger una base de microdatos y poco a poco cómo la pueden ir explotando. Entonces, básicamente en términos de cultura, que no es fácil efectivamente poder generar habilidades, lastimosamente no todas las personas están en capacidad de descargar una base de datos y poderla procesar. Y pues también somos conscientes que a veces nuestras formas de difundir la información a veces no son tan apropiadas. De hecho, como lo vimos hace una semana en Condatos, estamos cambiando la forma de visualización para que sea más intuitiva y mucho más fácil para la ciudadanía. Pero parte del reto que tiene el director del DANE es realmente generar habilidades para que la gente pueda apropiar la información. Creo que es un poco, responde tu pregunta. Muchas gracias, Ricardo. De nuevo, aquí el tema de la apropiación de parte de la comunidad juega un papel fundamental. Y como ya Harold nos había contado un poco respecto a Sinfonía, ahora me gustaría que compartiera con nosotros desde su experiencia cómo desde lo privado se puede trabajar para sacar provecho de la información pública en beneficio de una comunidad. Pues bueno, y digamos que yendo muy en la línea de lo que estaban hablando, uno pues es como diferenciar el dato de la información como tal. Un ejemplo, y yo creo que es clásico, es hablar, por ejemplo, de las tasas. Una tasa de cobertura bruta, una tasa de cobertura neta. Cuando uno se lo entrega a un municipio o se lo entrega a una persona cualquiera, no sabe interpretar qué es una tasa, ¿sí? Incluso hay unas tasas que son calculadas por 1,000 personas, por 100,000 habitantes, que son datos que realmente uno debería pensar si son útiles o no son útiles para entregárselos a la persona. Digamos, cuando uno habla de la tasa neta y la tasa bruta de educación, cuando encuentra tasas del 156% o del 143%, uno dice, bueno, entonces el municipio está súper bien. Pero realmente es por realmente llegar a la conclusión de que esa información es el por qué dio una tasa de 153 y saber cuál fue su numerador y cuál fue su denominador. Eso yo creo que sí comienza a señalarnos hacia dónde ir, en cómo entregar la información realmente para que sirva para la comunidad. Digamos, cuando nosotros comenzamos con Sinfonía, lo que hicimos fue, vámonos a los datos de número, porque pues al final es mucho más fácil, si yo sé que hay 79 niños que no están en el colegio, a saber que la tasa de cobertura en mi vereda fue del 17%. Creo que el uso de esos datos sí entregaría un valor agregado a la comunidad. Otra cosa es desde el punto de vista privado. O sea, cuando uno piensa desde el punto de vista privado, siempre piensa en plata. Entonces, todos los datos sociales, pues, digamos que dirían, no son útiles. Pero realmente sí comienza a ser útil cuando uno comienza a evidenciar ciertas situaciones que se están presentando en el territorio. Y evidenciar esas situaciones permitiría generar proyectos que puedan generar iniciativas productivas. Y esas iniciativas productivas pueden nacer incluso desde la misma comunidad. Ni siquiera es que el gobierno central mire cómo están mis 1,000 y pico de municipios y comience a tomar las estrategias. El municipio mismo puede tomar la decisión y comenzar a tomar iniciativas y acciones propias para poder, digamos, comenzar a transformar la realidad de las personas. ¿Yo puedo complementar?
porque me parece que tú acabas de tocar un punto muy importante y es cómo tomamos también que la comunidad o los ciudadanos hagan parte de, porque al final hoy estamos, y lo veíamos durante la mañana, hoy estamos realmente en un tema, en una cultura totalmente digital. Muchos de nosotros nos estamos con la data en la mano, tenemos un dispositivo inteligente, tenemos un celular, podemos interactuar con la información y yo creo que es importante que el dato, un poco lo que tú decías de la data estructurada, la data obviamente auditada, pero también la data no estructurada es muy importante y cómo logramos que el ciudadano haga parte y que nos dé esa información. Y desde el punto de vista de la empresa privada, que un poco la represento yo acá como Microsoft, es súper importante tener esa información y poder llegar además a ver las alternativas de llevar esto a la nube, ¿no? Y poder mirar cómo podemos llevar la información pública a la nube, siempre obviamente con una responsabilidad de tener una nube confiable, una nube respetuosa, una nube que cumpla con muchos estándares internacionales, pero al final del día el dato es público y el dato es poder. Entonces, a mí me parece muy importante es que analicemos también dentro del panel es cómo aprovechamos a la comunidad y a los ciudadanos a que nos den retroalimentación. Porque siempre pensamos que somos nosotros los que les damos a ellos. Y yo creo que en este mundo digital ese es el cambio o esa es la invitación que nos están diciendo o que nos están llamando a hacer. Y es cómo oímos más al ciudadano, cómo ellos siempre están interactuando con nosotros y generándonos datos. Y muchas veces datos no estructurados, pero que podemos hacer análisis y que al final son datos mucho más reales que los que uno termina auditando. Y qué pena la interrupción. No, de eso se trata. Oscar, ¿quería decir algo? Si no, desordena. Pues tenemos 2 minutos. Dale. No, yo quiero decir 2 cosas. La primera es, el poder de los datos es por una razón y es, los datos se generan con plata de los ciudadanos. O sea, toda la data pública es generada con presupuesto público, por funcionarios públicos y para el público. Cuando uno tiene eso claro, entiende que el poder no puede estar concentrado y decir que le entregamos el poder a los ciudadanos, pero no les dimos la información para que lo ejercieran, sino que es necesario que la puedan hacer. Pero segundo, y era lo que quería decir, en términos sociales, la rentabilidad que se obtiene y la capacidad de transformación de vida no es solamente medida en términos económicos, sino la rentabilidad social también tiene toda la capacidad de transformación de las sociedades. Y hoy las empresas cada vez más vienen generando proyectos de esa naturaleza, desde los premios Nobel de Economía, desde todo el modelo de los micropréstamos. O sea, era muy interesante. Y una última cosa que me acordaba cuando hablabas de la tasa y el número, ¿no? Yo recuerdo cuando le entregan a los ciudadanos, por ejemplo, en Medellín o en cualquier lugar del país, la tasa de homicidio, le dicen, no, es que es del 17. Y eso, y los ciudadanos dicen, sí, pero siguen robando, siguen matando. Pero porque ese es un dato todavía muy grueso para el ciudadano. Y nosotros pensamos que el poder de los datos está en cuando ese dato se lo transformamos en un mapa y se lo referenciamos y le decimos, mire, las zonas más difíciles son este. Cuando podemos verlo con claridad, cuando en manos de un directivo para tomar la decisión, no le entregamos el paquete con todas las cifras gruesas, sino le mostramos en una sola mirada, en un solo mapa, y esto para los CIO es muy importante, le decimos, mire, el municipio está así. Pero que lo vea en una sola mirada, en una sola tendencia, eso produce efectos sobre las decisiones y sí transforma lo público. Mientras es un solo número alejado y me dicen, la tasa es del 17%, yo digo, pues vamos muy bien, porque el año pasado era del 18%, pero no sé ni dónde está ocurriendo, ni para dónde vamos, ni cómo analizar. O sea, la data puesta en términos de como si uno tuviera un catalejo, ¿no? O sea, uno mira a lo lejos y uno ve solamente la inmensidad y ve sombras. Pero cuando se pone el catalejo uno logra ver la isla y ve el punto exacto y ve lo focal y dice, mire, estamos a tantos centímetros de llegar a tierra. Yo pienso que ahí el poder se vuelve importante, el del poder de los datos. Muchas gracias. Nosotros del Ministerio también hemos venido trabajando mucho en el tema de cultura, porque como lo decía Victoria, es que el ciudadano entienda que también la información que ellos generan es de bastante utilidad, no solo para el sector público, sino para el sector privado. Y la analogía que nosotros hacemos es, hombre, si usted es capaz de entregarle a un tercero la administración de un recurso tan importante y tan valioso como es el dinero, usted le dice a su contratado, a su entidad, consígneme cada mes en el Banco de Bogotá, en Bancolombia, usted le está entregando a un tercero la administración de la plata, que es algo que valoramos muchísimo. ¿Por qué existe ese temor tan grande de entregarle entonces la ubicación, el número de teléfono, la dirección a un tercero también? Y la conclusión a la que nosotros hemos llegado es porque el sistema financiero tiene unas reglas muy serias, muy definidas, que en el momento no existen en el ámbito de los datos.
Entonces, a veces nos hacemos preguntas como, hombre, entonces, ¿se debería crear la superintendencia de datos? ¿Debería, si vemos que los datos son valor y que son infraestructura como tal, debería existir la Agencia Nacional de Infraestructura de Datos? Y todas estas son preguntas que nos estamos haciendo ahora, como algunos de ustedes han escuchado, en el proceso de creación o de transformación del Viceministerio de TI, el Viceministerio de Economía Digital. Como ya nos están acosando un poco, yo quisiera que Freddy nos contara un poco, en primer lugar, porque quizás no todos puedan conocer qué es EPEI, que nos estuvo acompañando también en con datos en Abre Latam, y que adicionalmente nos dijera qué buenas prácticas recomendaría a los CIO del gobierno que nos acompañan hoy en materia de datos abiertos. Gracias, Iván. Muy buenas tardes para todos. Bueno, primero les cuento qué es EPEI. CPI es una organización de la sociedad civil que viene trabajando todo el tema de la Agenda 2030. Y voy a hacer primero una pregunta porque quisiera saber cuál es la percepción sobre, o si los conocen, cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de eso? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ok. Nosotros desde el CPI trabajamos la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 años antes de que fuera aprobada en 2015. Desde la sociedad civil hemos hecho varias gestiones, tanto en Naciones Unidas como en Colombia, con diferentes organizaciones, y promovemos dicha agenda. Uno de los pilares que está en la Agenda de Desarrollo Sostenible es el de los datos. ¿Por qué? Porque si no medimos el progreso de cómo vamos frente a esas 169 metas y 17 objetivos, es muy difícil saber qué acciones debemos tomar. Es ahí donde el CPI se ha enfocado en los últimos 2 años a trabajar en la esencia de trabajar los datos y en el marco general de lo que es una política de datos abiertos promovida para América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos una plataforma que vamos a lanzar próximamente, que la trabajamos con Telefónica, que se llama Data República y que lo que busca es promover el uso de datos. Y aquí, dando respuesta a Iván de cuáles son esas buenas prácticas, eso es lo que intentamos con esta plataforma. Primero, saber cuáles son los datos que son importantes para el público en general, pero es ese público que no lo podemos identificar tan fácil. Un ejercicio tan sencillo como es el de saber cuáles son las necesidades de los indígenas a nivel de beneficios de salud, que podemos decir que en Colombia tenemos erradicada la tuberculosis, pero el grupo que sigue siendo más afectado son los indígenas. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se busca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llegar al mayor nivel de detalle, y para eso se necesitan datos. Y los datos, en estos casos, a esas minorías son difíciles de obtener, pero también de cómo los vamos a publicar. Aquí uno de los primeros ejercicios que nosotros nos cuestionamos en CPI es más importante la tecnología o saber qué es lo que se necesita a nivel de datos? La tecnología ya existe. Hay muchas plataformas, la tecnología está disponible desde diferentes proveedores, podemos escoger las características que queramos, pero lo más importante es identificar cuáles son las necesidades de datos e información, y ese es el gran reto que se tiene. La primera buena práctica sería, busquemos cuáles son las necesidades. Para nosotros desde el CPI, la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible es una agenda que lo puede abarcar casi todo, y es una agenda que nos da un parámetro de qué y cómo es que debemos también empezar a abordar. ¿Por qué? Porque ahí está, cuáles son los objetivos que nosotros debemos apuntarle para los próximos ya 14 años, porque ha pasado un año, y también a través de los indicadores, cuáles son los datos que nosotros necesitamos. En ese ejercicio viene también la necesidad de empezar a hablarse entre las diferentes organizaciones. No es lo mismo hablar con una persona o con una organización del sector privado, hablarle de datos abiertos, porque para ellos muchas veces los datos son un poder, como lo estaban ahorita conversando mis colegas, y son un poder que tiene un costo. Pero yo, ¿cómo hago para que también el sector privado vea que los datos son un servicio social? Porque esos datos de servicio social que ellos están compilando pueden ayudar a generar mejores políticas públicas, a llegar a aquellos que es muy difícil que el gobierno, con la mejor plataforma de datos abiertos, no va a poder llegar a alcanzar, pero por la cobertura que tiene el sector privado, también la podría llegar a tener.
el sector público y generar políticas públicas adecuadas. Y lo último es lo relacionado con la cultura. Hay dos tipos de cultura de datos. El primero es el interno. Yo tengo que convencer a cada una de las personas que están encargadas de los datos, independientemente del tipo de organización privada, sociedad civil o el mismo gobierno, de por qué son importantes los datos. Hemos hecho ejercicios desde el CPE con sector privado y muchas personas que trabajan con datos la ven como una carga. La carga de tengo que compilar datos, así sea una encuesta. Es que me lo pide mi jefe, es que me lo pide el director, es que me lo pide el presidente. Pero no es una carga. Si yo conozco cuál es el beneficio de esos datos y también lo comparto dentro de la misma organización, voy a entender el por qué lo que se puede ver como una carga, al final es un beneficio para mi organización. Y la segunda parte de esa cultura es que no solo se quede en los de arriba, porque a veces dan la orden, vamos a trabajar en una cultura de datos, vamos a hacer una gestión del cambio enfocada a lo que sería hoy en día. Hace poco estuvimos en una reunión con Telefónica y el CEO y la persona encargada de datos a nivel mundial de seguridad de los datos, que es Chema Alonso, que es muy conocido porque es un ex-hacker, nos decía, ya estamos cambiando de una economía digital a una economía de datos, y se refería a que los datos se convierten en una necesidad para las organizaciones como Telefónica. Es ahí donde empieza también a trabajarse un poco el cómo, no solo desde el nivel directivo, sino cada una de las personas de abajo tienen que empezar a conocer sobre los datos. La otra parte de la cultura es cómo yo convenzo a los usuarios de mis portales, bien sea portales de datos abiertos, incluso aquellos que solicitan datos directamente a las organizaciones, que sepan utilizar los datos. Creo que una mejor manera, parte lo estaban diciendo sobre las visualizaciones, empezar a generar mejores formas de interpretar, para nosotros desde el CPI es súper importante que generemos, creemos historias con datos, o sea, convirtamos los datos en historias. No hay que ser tan robustos o tener una plataforma tan robusta si yo quiero comunicar algo que esté basado en datos. Un ejemplo es los periodistas. Los periodistas muchas veces no utilizan los datos, sino que llevan una comunicación tan directa que a veces se pierde mucha información. Si se basaran en datos, la gente estaría mucho más informada. Ese es el ejercicio clave que debemos empezar a trabajar desde las organizaciones como buenas prácticas. Muchas gracias, Freddy. Bueno, como veo que ya se nos está acabando el tiempo, pues yo creo que de parte de nosotros es agradecerles a ustedes por estar acá, por haber asistido a este evento, y la invitación es a que no esperemos a tener la mejor plataforma de datos abiertos, a tener el diagnóstico completo de cuál es todo nuestro ecosistema de datos y toda nuestra información, sino que en realidad, así sea con poco, empecemos a abrir nuestros datos y a crear soluciones para la ciudadanía utilizando los datos abiertos. Muchísimas gracias.